el apabullante dominio del rebote y la puntería de Lluís Costa, enorme con 16 puntos y 7 asistencias, fueron argumentos suficientes para tumbar a un Melilla que da un paso atrás en sus aspiraciones de playoff. El Peñas Huesca supo aguantar las embestidas de un equipo local entonado de 6-75, 41% de acierto. Pero la lucha por el partido estaba en la pintura, y pese a quedarse en 8 puntos anotados en el segundo cuarto, el equipo de King Costa supo agarrarse a su rival para destrozarlo en un espectacular último periodo. Piero Riola, con 12 puntos y 11 rebotes, volvió a ser clave en la pintura, y Huesca sueña ya con los playoffs.